Podemos usar unos minutitos para explicar algunas cositas que quedaron así, pero más visualmente, ¿verdad? Quizás, o con unas láminas que tengo aquí bien espirituales, evocativas. También tengo una persona que me pidió que hablara de Crotona un poquito. No sé si les interesa Crotona. Yo estoy en la junta directiva de Crotona y es una experiencia muy bella que tengo allá con gente muy bella. No sé, lo que ustedes quieran. Tenemos toda la noche hasta la medianoche. Pero no puedo pasar más de las... ¿De las 12? No, el desayuno a las 8. Hasta las 5 de la mañana. Hasta las 5. Y por lo menos no puedo pasar antes de las 10 y tanto, que es nuestra charla. Hay que sacrificarse por la humanidad. Si no, es una regresión. ¿Y cómo sería? Eso me salió simpático, ¿verdad? Por lo menos una ciencia que no se le va a olvidar. ¿Y para qué significa? ¿Qué significa eso? No sé, pero vamos a ver el peso de del buceo. No puedo terminar. Bueno, Blavatsky nos dio la constitución centenaria, más ampliada al final de su vida, en 1890, 91, por ahí, en sus últimos 2 años. Estoy preparando con Susan una conferencia, un seminario de los últimos 3 años de Blavatsky, lo que escribió. Y su vida física, ¿verdad? Y lo que escribieron de ella, la influencia de ella. Los años en Londres. No sé si se sabe en la historia de Blavatsky, pero ella murió en Londres. Y ahí, pues, dio las instrucciones esotéricas. En las instrucciones esotéricas, voy a tratar de editar aquí. Tenemos a Atma. Fíjense que Atma no forma parte del ser humano. ¿Lo ven? Está como una radiación, como el sol que brilla, y ella lo dice ahí, que no es parte del ser humano. Usualmente tendríamos el triángulo y el cuadrado, ¿verdad? Donde Atma es parte integral de los 7. Aquí nos dijo, hay 7, pero vamos a colocar Atma en su sitio, que es fuera de la constitución. Esto es un modelo, ¿verdad? No es que Atma sea algo redondo y arriba, ¿no? Recuerden, todo esto es simbólico. Pero el símbolo evoca la idea. Y es interesante. Entonces, ¿qué nos dice Atma como el sol brillante de color blanco? ¿Lo ven? Por encima de la constitución centenaria, que no es de calidad personal, primero que nada. No es mío. Yo no tengo Atma. No. Atma es. No es posesivo, ¿verdad? No es que yo tengo una camisa y la tengo encima de mí. Es Atma. Y da la sensación que Atma es el mismo para todos, en cierta manera. Pareciera, ¿verdad? Como luz. Que fuera el mismo para todos. Hay que meditar en esto. Lo interesante entonces es que el Buddhi, el segundo principio, si contamos a Atma como el primero, aunque Blavatsky aquí dijo que no es un principio, el Buddhi tiene un aspecto dentro de la constitución humana, ¿lo ven? Y un aspecto fuera. Muy interesante, porque en su aspecto doble de Buddhi, una está como en ese plano átmico, por decirlo así. Interesante, ¿verdad? Recuerden que está representada con una barca solar, lo podemos ver si quieren en el antiguo Egipto, muy lindo. Lo que ella agregó en la constitución humana esotéricamente es
el huevo áurico. ¿Lo ven? Es algo novedoso, ya lo vamos a tratar al final. El siguiente principio es manas, y por su naturaleza manas es dual. Y aquí está representado por dos triángulos. Un mana que apunta hacia arriba, un mana que apunta hacia abajo. Vean el color. ¿Qué color es este en español? Violeta, gracias. Morado, violeta. Y el verde, ¿verdad? Como supuesto, mirando hacia abajo. Sabemos por las cartas de los maestros que a la gestación, al momento después de la muerte, en que hay una guerra muerte entre los principios superiores e inferiores, esa guerra muerte es en este canalito, el canal que va de lo de abajo hacia arriba. Y solamente lo mejor de Atma, si está funcionando, y principalmente si hay aspiraciones espirituales, va al estado de Bachán. Esto es lo que adquirimos durante la tercera raza raíz, y por eso somos seres humanos, para tener la experiencia ahora de ese ciclo de reencarnación como humano. Sin esto no podemos reencarnar humanamente. Esto es lo que nos va a traer, ¿verdad? Con su cuerpo o huevo áurico, la idea de un ser humano. Tenemos que tener claro que el ser humano tiene manas. Y ese manas es dual, y nosotros tenemos que estudiar y vivir lo que nos dicen los maestros en sus cartas, que provoca o que conduce a la persona a reencarnar humanamente. Aspiraciones, todo lo que es virtuoso, santo, bello, bueno, todo lo que tenemos en el alma que sea más allá de la personalidad. Martín mío, que es para mí lo egoístamente, etc. Eso es todo el mana. Ahora el kama, si lo ven verde, digo rojo, el kama. Este es el mana que abraza, posee a kama y nos da el sentido de mirarse a sí mismo y decir, oh Martín, es el que quiere algo, quiere comer, quiere todo lo personal, ¿verdad? Este es el mana que es espiritual, el mana humanitario. Tenemos que desarrollarlo, tenemos que vivificarlo, construirlo, etc. ¿Me están siguiendo? Después viene el cuerpo áurico, o digo, el cuerpo astral, aquí está representado por... interesante, el cuerpo kámico es una estrella de 5 puntas, pero está como se dice mirando hacia abajo, ¿verdad? Por decirlo así. Es un demonio, ¿no? Es el demonio, así lo dicen, el demonio. El kama demoníaco rojo. Y este es el resultado de todo lo terrible, perverso y malo que hemos tenido después que adquirimos la chispa. Porque es personal, ¿verdad? Que no ve más allá de la nariz. Y eso es peligroso. Interesante la forma. ¿Todos ustedes tienen esta lámina? Sí, me parece la. ¿Alguien no la tiene? No, no la tiene, no la tiene. Yo le acabo de tomar una foto, no la tiene. ¡Oh, dibújela! ¿Por qué están perdiendo el tiempo diciendo que no la tengo? Dibújela. Tiene los colores, ¿verdad? Los colores. Sí. Es la señora de Tarragón. Sí. Todo de diagrama, sí. De esquema, y está ahí. Y está eso, ¿verdad? Bueno, está muy bueno. Por favor, el que la quiera me pide el email y se la mando. Y ahí tengo donde escribir el email, o me manda un email. Me dice, Martín, quiero el diagrama de esotérico. ¿Esa parte de los collected writing? De los collected writing. En la sección donde están las instrucciones esotéricas. Es el tomo 12 o 13,
Mira, no se te olvide. La voz de Martin. Mire, ya yo lo ven, no tengo cama. Está totalmente purificado, que es lo que aprendí en estos días. Purificado, ¿verdad? ¿Verdad? Totalmente. No, yo no. Yo no tengo yo no sé. Yo no tengo yo. A ver los colores. El prana es muy interesante. Blavatsky lo llama the robes, el robe de los monjes. La capa, la vestimenta, la túnica, el manto, pero es como un ropaje también de los monjes. ¿Han visto los monjes budistas? Naranja, hay unos que son rojos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eso evoca lo que significa. Entonces, el prana, fíjense, Blavatsky dijo que el prana toca en realidad todos los principios. Porque hay que vivificar todos los principios, ¿verdad? No puede haber un principio sin vida. Y de alguna manera, en el pentagrama ahora de prana, ¿lo ven? Tiene que tocar hasta el buddhi y un poquito alma, pero no lo toca, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Pero hasta penetra el buddhi. Interesante el color. El doble etérico o el astral, como está escrito aquí, ya es un azul clarito. Bien bonito, ¿lo ven? Se ve blanco. Se ve blanco. Podría ser azul, quizá ya está despintado por el tiempo en la foto. Y después tenemos el cuerpo físico que Blavatsky nos dice que es la línea negra que cubre o que envuelve a prana en las instrucciones. Dice que el cuerpo físico o el sánscrito, Stula Sharira, es la línea que envuelve o que delinea, ¿verdad?, el cuerpo pránico. Entonces ella nos dio algo extra, que es el huevo aura, el aura, ¿verdad? Desde que ella dio eso, todo el mundo ve los aura. Eso es automático. Blavatsky dice algo, ya desde ahí todo el mundo lo tiene. Blavatsky habla de dos maestros, todo el mundo tiene 2, 4, 8, 10 maestros. Y hablan de los mismos maestros y publican sus libros con los maestros. Y esos maestros es público. Había que hacerlo copyright. ¿Cómo se dice copyright? Copyright. Se tuvo que hacer los copyright. Los derechos de autor. Porque todo el mundo de Blavatsky ya tiene esos dos maestros y escriben libros que uno compara los libros de que ellos han escrito después y las cartas de los maestros dicen, pero esta es una persona diferente, creen cosas diferentes, etcétera, etcétera. Esto a mí me da como, ¿por qué no usaron su propio maestro? Sin que copiar en los nombres. En fin, como el huevo áurico es muy interesante porque es la envoltura, ¿verdad? Que uno se expresa todo. Porque cuando uno dice que todo es septenario, ¿qué significa que todo es septenario? Estábamos hablando cuando él nos dio la pintura Miguel Ángela de su huevo áurico, que en realidad ahí está el contenido simbólico y de hecho de todos los seres humanos. Todos los seres humanos son septenarios, todos los cuerpos siderales. Gracias. Son centenarios. Entonces tiene que haber algo que los delinea, ¿verdad? Que los une, que los protege, ¿verdad? Como el huevo al contenido. Eso es muy lógico, después que lo dice, es muy lógico. Entonces, por favor, no sé si están traducidas las instrucciones no. Esotéricas. Pero eso si es un trabajo muy importante. Si digamos, yo lo tengo, se puede cambiar ahí en castellano. Bueno, eso fue lo que yo hice, ¿verdad? Esto es castellano, mire, esa es la palabra huevo, es bien castellano. Y después se la acento la U. Por eso lo que quiere es que se lo envíe por correo electrónico, no hay ningún problema. Pero las instrucciones de por sí, por favor, algún día a alguien con mejor dicción que la mía
por favor, hagan el trabajo. Es un material extraordinario. ¿Cómo se usa esto en realidad? Este simbolismo, ¿cómo lo usa? Pues, como lo usan todos, trabajando. Van a cualquier religión. ¿Oye un wow? ¿Cuántos wows? Van a cualquier religión, egipcia, tibetana, etc. Y miran cómo está representado. Es más, lo que ven es, por ejemplo, si esto representa el Tama, yeah, I'm sorry, te digo, lo siento. Si esto representa el Prana, ¿cómo es el visionario, el místico que representó esta deidad, cómo representó el Tama, cómo representó el color mente, ¿verdad? Coloramente, color mente. ¿Cómo representó? Y entonces él vio que el prana está detrás de todo, ¿verdad? ¿Lo ve? Como la vida está detrás de la deidad. ¿Qué más ven? ¿Ven el sol y la luna? La luna de las alas, ¿no? ¿Ven? Hay un aspecto de la luna de las alas, pero también lo vemos aquí. No se ve bien, quizás de lado no lo ves bien, pero aquí tenemos el sol y la luna y los cuernos en forma de luna también, ¿verdad? Pero aquí está bien clara el sol y la luna. Eso significa la mónada. Atmabuddhi es mónada. Dígame. Arriba. Arriba del todo está el sol y la luna, ¿verdad? El sol y la luna. Entonces, eso nos quiere decir que el sol y la luna cósmico, y aquí tenemos el sol y la luna personal, por decirlo así, de mi individualidad. Como es arriba, es abajo, ¿verdad? Recuerden también que Blavatsky nos dijo que lo absoluto, lo en neutral, lo absoluto se simboliza o en el background, en el fondo negro o fondo azul oscuro. Entonces vemos que este místico está representando el cosmos hacia la Tierra, ¿lo ven? Como está simbólicamente el azul oscuro arriba y blanco abajo, entonces él ve el descenso en el tiempo desde el cosmos hasta desde el caos, el momento preliminar, hasta la Tierra, ¿verdad? ¿Lo ven? En el que vimos de William Blake, toda la lámina era de fondo negro. Entonces ese es el momento primordial del universo. ¿Ven la diferencia? William Blake está mostrando... ¿Se acuerdan del de William Blake? ¿El de Miurgo? Todo el cuadro de William Blake, el fondo es negro. Eso quiere decir que para él, esa es la primera manifestación. En este caso nos está diciendo que arriba está la primera manifestación, viene la primera dualidad, está lo divino, el teos, ¿verdad? Caos, teos, y está el cosmos, ¿lo ves? Así va en toda la lámina. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el juego de colores que vemos en el estudio esotérico y vemos cómo está aplicado esos colores en las láminas. Puede ser Egipto, puede ser la China, el Tibet, etc. Y vemos teosóficamente el artista, ¿verdad? Lo que tenía en su mente, cómo tradujo las visiones que ha tenido desde su punto de vista. Y eso es muy bello, poderlo estudiar. ¿Cómo vio el huevo áurico? Como las alas, ¿verdad? Que lo elevan y lo cubren, en caso de una Isis, etc. ¿Vieron eso? Está en azul, ya sabemos que el azul es el huevo áurico. ¿Cómo ve el Kama verde? Lo ve con las serpientes, ¿verdad? Que tiene en la boca. Muy interesante, ¿verdad? La serpiente en la boca, etc. ¿Lo puede ver, hermano? ¿Está haciendo ejercicio? Yo lo quiero ver. A través. No soy transparente. Yo pensé que era etéreo y que me podía ver a través. No puedo. Etcétera. Así se trabaja. ¿Creen que lo pueden hacer? Si buscan dos, tres
imágenes, inclusive de autores modernos del Renacimiento, íconos cristianos, etcétera. Hagan algún trabajo, vean lo que vean. Por supuesto van a ver más geometría, más colores, etcétera, pero vean la esencia detrás. Puede ser bien complejo, puede ser menos complejo. ¿Verdad? Sí, hermano. El prana. ¿Rosa o azul cielo? Este es el prana. No. No, ahí. Disculpa. El astral. ¿Este color? Sí, pareciera que es un violeta clarito, ¿verdad? En el otro parecía un azulito, pero yo creo que este es el color adecuado. Por eso siempre es bueno tener el libro y no lo que la cámara toma, ¿verdad? Porque puede estar los colores. Y ella lo explica. La Vasqui explica los colores también en el libro. Sería muy interesante traducir esa instrucción relacionada con el huevo áurico, son como 2-3 hojas. Aunque toda la instrucción es todo como un libro, ¿verdad? Hay varias instrucciones. ¿Les parece que ayuda? ¿Algún otro comentario? Si vemos en el antiguo Egipto, ¿pueden ver esta? Ahora. Bueno, me disculpan, pero lo que quiero en esta lámina primero es que contemos desde lo inmanifestado, de lo más arriba, hasta la parte más manifestada, que veamos los niveles. Primero vemos el Atma Buddhi, ¿lo ven? El sol y la luna. En este caso tenemos el ojo con las dos serpientes con la barca, ¿lo ven? Entonces vamos bajando. En este caso, la barca podría ser manas, si aquí tenemos el Atma Buddhi, tercer nivel. Entonces tomen un lápiz y no aquí, ya yo aprendí. Bueno, este es el sol, ¿verdad? Atma. Esta es la luna, Buddhi. La barca, el alma, porque recuerden que las barcas son las almas, vehículos, ¿verdad? Entonces escriben, la barca, que el vehículo del Atma Buddhi es manas, por su descripción. ¿Lo ven? Y el siguiente elemento es, ¿qué ven aquí? Esto es de Tutankamón, bellísima la pieza, ¿verdad? De ahí no las ves, las alas de Isis, pero es un escarabajo. Un escarabajo, ¿verdad? ¿Lo ven? Los del centro lo pueden ver, ¿verdad? Bastante bien. Y las alas, es una belleza de pieza. ¿No se las regaló Tutankamón en la vida antigua en Egipto? No, porque está en el museo del Cairo, ¿verdad? Y este entonces es el siguiente modelo. El siguiente. ¿Qué viene después de Mana? Kama. El escarabajo es Kama. Cuando se abren las alas, camamanas, ¿verdad? Y cuando empuja el sol, está empujando el sol y la luna, es que ya camamanas, Budi, ya es el reencarnante, ¿verdad? Lo que va al Devachan o antes de la batalla, etc. Cuando el escarabajo tiene entonces las alas, ¿cómo se dice? Legadas, gracias. Es Kama. Somos nosotros, el ser humano en su cuarta ronda, en su cuarta, quinta raza. Ahí estamos nosotros. Cuando descubrimos las alas para volar, descubrimos que tenemos manas. ¿Y podemos ir a dónde? Al Atma Buddhi. Podemos elevarnos. Las alas nos elevan a los siguientes planos. Es una belleza. Eso es cierto en todas las religiones, iconografías. Las alas son
etéreas, como las vimos, ¿verdad? Nos lleva. Entonces, ¿qué es lo que debemos descubrir en el Antiguo Egipto? ¿Cómo, siendo escarabajos, podemos dejar de usar las alas que nos protegen, las bien cascarones casi, ¿verdad? Como una tortuga, y abrirnos hacia el sol? Cuando vea un escarabajo de estos, los han visto, a veces son bien grandes. Lo tocan y quedan bien inmóviles. Así somos nosotros. El pánico. No nos movemos. Y nos cerramos, ¿verdad? Y a través del dolor, de la costumbre, de la paciencia, ¿verdad? Empezamos a caminar, a buscar. Algún día, esto es simbólicamente, alegóricamente, ¿verdad? Algún día caminando en la vida y los sufrimientos y las lecturas y los estudios, vamos a ver el sol y vamos a abrir las alas bellas que tenemos, sutiles, que nunca las habíamos abierto, y volamos hacia el sol. Ahí termina la alegoría, porque el pobre escarabajo se muere cuando llega a la vela, ¿verdad? Se queden con la alegoría, no somos escarabajos. Ahí lo arruiné, pero es verdad, fíjense, uno va al sol, tiene que estar preparado. Entonces es la cueva de Platón, el mito de la caverna. Pero eso es lo que tenemos que buscar, estas alas bellísimas, extraordinarias. Miren los colores que usa el lápiz lazuli, lápiz azul, ¿cómo le dicen? Lápiz azul. ¿Este qué será? Yo digo que es carnelia. Cornelina. Muy bien, y el azul clarito es turquesa. ¿Verdad? Tenemos turquesa. Ya sabemos que esto es símbolo de quizás del etéreo, del doble etéreo, del astral. Este es el símbolo del ¿cuál era el blue, el dark blue? El lápiz. Y el escarabajo está hecho de cuarzo ahumado, ¿verdad? Muy bonito. Sí. ¿Y es cómo le dicen, carnelia? Cornalina. 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 No es coral, ¿verdad? Y también, es una piedra muy bien. Coral, en inglés es carnelia. Carnelia. Qué impresionante, ¿verdad? Ese es el estudio del Antiguo Egipto. Vamos a volver a ver el de William Blake. ¿Lo ven? La diferencia, ¿verdad? Todo el fondo es oscuro. Y ahí está la actividad del demiurgo. Es su color búdico, el amarillo, ¿verdad? La luna, aunque parece que sea el sol es bien rojo, activo, ¿verdad? Con el poja de fuego, y ahora está marcando los pasos son 3, 5 y 7, y vimos que los diales vienen de las regiones del 3 y del 5, eso está en la estancia a 4, estancia 5, etc. Es algo extraordinario, esto me llena de verdad, por decir así. Hay una pintura, creo que se las mostré hace 3 años, que está pintada en la Sociedad Teosófica en Pasadena. Esta es la sección americana de William Judge, que a mí me causa mucha impresión. La uso de cada vez que pueda. ¿Has visto en Chicago, no? Está en Pasadena, en Los Ángeles. Yo la vi en Chicago. En Chicago hice una reproducción y la han sacado de la revista. Pero el original es más alto que esta pared. Es algo fabuloso. El que vaya a Los Ángeles, pues lo llevamos, son amigos de nosotros. ¿Puedes ir al otro lado? Está en la sede de la Sociedad Teosófica de la sección americana en Los Ángeles. ¿Te puedes ir para el otro lado? ¿Te podemos cogerlo con la cámara? No, no podemos traspasarte. La cámara lo tienes a puerta. Entonces, es algo fenomenal.
el verla en, de persona causa una realización mística, que quiere uno elevarse. La pintó, ¿tú pintaste? Reginald Mitchell. Un teósofo, no de la sección de nosotros, por decirlo así, de Aguiar, sino de William Judge, que se separó de la Sociedad Teosófica en Nueva York, y entonces quedaron con el nombre de la sección americana. Es algo extraordinario. Vamos a verla en algún detalle. En esta parte tenemos varias figuras donde hay un niño que le están dando todas las armas adecuadas. Una es una espada, otra es una lanza, le dan su manto de metal, armadura, ¿verdad? Para prepararlo. Vean que hay una luna, ¿verdad? Que está aquí, o que es blanca, ¿lo ven? Para decir que la preparación comienza abajo, que no es el sol brillante, a donde vamos a terminar, que es un mundo ilusorio, aunque real en ese momento, y es la preparación. Hay ciertos maestros que lo están preparando. No se ve en su plenitud, pero ahí están. Esa luna tiene sus alas, ¿lo ven? ¿Ven las alas? Oscuras, de sombras, ¿verdad? De las alas divinas, porque es en el mundo astral, es el mundo imaginario. Yo voy a ser el caballero que va a conquistar las sombras y los dragones y etcétera, etcétera. Este es un mundo de Kama con una aspiración de manas, ¿verdad? Quiero conquistar el mundo, etcétera. El camino, el sendero, esto se llama el sendero. El sendero tiene tres posibilidades. Una, el camino de la izquierda, donde se asciende por estos peldaños, y el que busca está totalmente hipnotizado por la luz mágica, falsa, porque esta es la luz verdadera, ¿verdad? La luz falsa de maestros falsos, de sofismas, de creencias erróneas, y no le importa lo que sea, y fíjense, hasta un seguidor está muerto, está perdido. Y no le importa, lo que le importa es la magia, lo que le importa son los espectros, ¿lo ven? La luz débil, la luz falsa, pero como le parece que es real, porque todo lo que es astral es real, en el sentido a ese nivel, está totalmente hipnotizada, no tiene compasión por nadie, ¿lo ve? Ese es el sendero de la mano izquierda. Ese es el sendero de la mano izquierda. Y ese es el peligro de no estudiar la literatura divina, esotérica, de sabiduría, como la voz del silencio, y no reconocer el camino. Es un camino, pero conduce entonces a pequeños premios, el premio de la magia, el premio del podercito, el premio de hacer algo astral, etcétera. Y el que acompaña, pues, cada uno por su lado, ¿verdad? El otro camino, de la mano derecha, se están ayudando, ¿lo ven? Todo el mundo se ayuda, es un camino bellísimo. Lo importante es que este es el camino de luz, y tienen que ver que aquí hay guardianes del umbral con sus escudos y sus lanzas, que si esta persona, dice el que lo pintó, el que lo pintó dejó un artículo sobre esto, que lo leímos, que él dijo que estos guardianes, ¿lo ven? Si esta persona que no merece continuar en el sendero
llega por alguna cuestión kármica pasar, lo van a atravesar con la lanza porque no puede pasar a lo más sagrado. ¿Verdad? Hasta ahí llegó. Y de este lado, entonces, más bien ayudan a pasar. La otra cosa que él explicó, que esta persona que murió creyendo que esta es la verdad, tiene un rayo de la luz divina que lo va a ayudar en la próxima vida. Un mérito por haber creído, por haber tenido una aspiración, ¿se acuerdan? Una aspiración, aunque mal dirigida por malos maestros, se ganó un premio kármico para la siguiente. Hay cierta luz que lo va a ayudar. Una aspiración, ¿verdad? Esto es una aspiración personal, psíquica, astral, pequeña y sin compasión, sin amor, pero esta persona recibe kármicamente una luz que lo va a ayudar. Bien bonito, ¿verdad? Una buena. Este autor es algo extra, es pintor, digo, y ha pintado cuadros y hay cosas extraordinarias en la Sociedad Teosófica de Pasadena Michel. Entonces, tenemos el sendero del medio, donde nuestro guerrero, y aquí tenemos la luz en el sendero. Ahí vamos. ¿Vieron la luz? ¿Leyeron la luz del sendero? Vamos a pelear, vamos a luchar contra todo lo negativo dentro de mí y vamos a buscar toda la luz, estoy resumiendo, ¿verdad? Vamos a buscar toda la luz que existe. Y entonces mata al dragón. Este es el dragón. El dragón es verde. ¿Por qué es verde? Kama es verde. ¿Lo vieron? El dragón verde. En ese dragón verde es el, ahora el puente donde el guerrero espiritual va a caminar. Esa es la senda de él. Fíjense que después del guerrero es la iniciación. Viste los tres pasos. Son tres pasos que hay que seguir. Para, hay que levitar aquí, ¿no? Y no moverse. El, siguiendo la, el camino espiritual, el siguiente paso no puede ser con armas. Ya no hay dragones que conquistar. Lo que hay es verdades que contemplar. Ideas platónicas que es hacer el yoga, el uno con ellos, ¿verdad? Poderlas ver y unirnos. Y unirnos con ellos. Entonces, pintó el siguiente peldaño como niños caminando en el sendero. Y en vez de soldado, es una robe, es una túnica pura. Y son como niños. Y ahora tienen la llama bien prendida. ¿Lo ven? ¿Ven la llama? ¿Ven la diferencia? ¿Vieron la película Excalibur? Sí. El Parsifal, era Parsifal me parece, o el otro. Uno de ellos. No, Parsifal no. El Lancelot, gracias, Lancelot. Cuando estaba buscando el eso, el Grial, el Grial. Gracias. Él va como guerrero. Pero, y no lo alcanza. Cae al lago y pierde todo. Se transforma de guerrero a monje, por decirlo así, ¿verdad? Ahora renuncia al acto de guerra. Ya se ganó a sí mismo, ¿no es cierto? Uno es guerrero hasta que se conoce a sí mismo. De ahí se vuelve místico. Entonces, con el ropaje místico, se abrió el templo, se abrieron los cielos y recogió, ¿verdad? Esa es la misma idea. Está muy bien representada en la película, por favor, véanla. Si no la han visto, es un momento muy bello, ¿verdad? Muy dramático. ¿La has visto? Muy, muy dramático. Lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Yo creo que tengo algo más.
sí, para que lo veamos más en grande. Entonces aquí está la jerarquía de los seres divinos. ¿Ven las personas que ayudan a sí mismos en el camino? Los guardianes están mirando, no hay nada que hacer ahí. Aquí también los dejan pasar. ¿Ven la triplicidad de los seres divinos? 1, 2, 3, como el Padre, la Madre y el Hijo, ¿lo ven? La Madre es Isis, extendida con sus alas, ¿verdad? ¿La ven? Por encima siempre el Sol, que es o el germen de todo, o el primer logos, o la mónada, etc. Y lo al lado es el buddhi, ¿verdad?, de la mónada, o la capacidad de la persona de ascender, o del ser divino de ascender. ¿Lo ven? Sí, en esa triplicidad. Vean cómo él dibujó la madre celestial saliendo del aura del tercer logos. ¿Lo ven? De una manera bellísima. Por supuesto que tiene la serpiente que se muerde la cola. Eso representa el ciclo, el alfa y el omega, ¿verdad? El principio y el fin, que nunca termina. Otra parte muy importante de esto es la geometría. Que esto es un octágono o un hexágono, o dependiendo si se quitan los triángulos, queda el octágono. Es una belleza numéricamente también. Las proporciones que usó, los colores que usó. Por supuesto, él estaba en la escuela esotérica en aquella época y sabía el diagrama, y yo creo que usó los colores adecuados, etc. Búsquenla, está en el internet, se llama De Paz, P-A-T-H, el sendero. Y si no la encuentran, pues escríbanme, yo se las mando. ¿Está bonito? Esa es la idea de nosotros. Estos tres es lo que vamos a hacer nosotros, por decirlo así, en los próximos tres planetas. Tres devas, ¿verdad? Después de ser humanos nos vamos a graduar en seres celestiales. Un poquito de ello lo vamos a hacer en los próximos tres globos, como correspondencia a los próximos tres planetas. ¿Verdad? Ahorita somos humanos humanos y después vamos a eterializarnos en el globo E, F y G, como correspondencia a los tres planetas futuros y en preparación. Por analogía podemos estudiar muchísimo. Sí, pasamos. Sí, vamos a pasar. Yo creo que 30 horas conmigo, ¿verdad? Sí. Si no van al debachán, si ahí no quedan así totalmente y van a quedar iluminados, quizás algo les queda. A ver. Sí. Aparte de la figura central, ajá, en los lados parece que hay como si fuera ángeles. Aquí hay un coro de seres celestiales. Sí. Aquí está el coro de los seres celestiales, ¿verdad? Que son las valquirias por allá que vimos. O los siete en uno. El dragón de sabiduría en 7, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego siempre o el centenario, o en la clave 9, o 12, etcétera. Habría que sentarse con el original y con un lápiz y contarlo, ¿verdad? No, sin lápiz. Y, a lo mejor el original lo apreciará más. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y lo mantienen detrás de una cortina para que la luz no lo dañe. Pero cuando se abre, es una experiencia mística, y es tan grande, ¿verdad? Es un poco más alto de esto, hecho, dibujado en madera. Es algo extraordinario. A pesar de las 30 horas que nos estás dando, la base dice que solamente pasará una tercera parte y dos se quedarán para un curso especial, porque no pasará. Yo creo que las aspiraciones...
vamos a tenerla, ¿verdad? ¿Interesante? Un poquito de crotona. Un poquito de crotona, creo que... son las 10:30, un poquito más de lo que quería hablar. Sin embargo, como pueden ver, el estudio es de toda la vida. Podemos ver, tengo aquí conmigo más de 3.000 diapositivas, en el iPad 4.000 diapositivas. Tengo como 18 o 20 presentaciones. Ahí hay bastante. Y con una lámina uno puede pasarse horas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ve uno mismo ahí, ¿cierto? Uno está caminando. Y se imaginan el poder hacerlo uno mismo, de escribirlo. Ir a un templo griego y verse uno en ese templo. Ver en un Leonardo da Vinci, el ser humano, ¿verdad? Y verse ahí con todas tus jerarquías y proporciones. Es algo extraordinario. Crotona. Crotona es el Instituto de Teosofía, que está... ¿Lo podemos apagar, por favor, cierto? Que está a 1 hora y media de Los Ángeles, en el pueblo de Ojai. Se fundó a raíz de problemas políticos dentro de la sociedad teosófica. Recuerden, como dijo Platón, no se les olvide, cada vez que vean un hermano, una hermana peleando, recuérdense la compasión. No tenemos la facultad social de colaborar siempre, siempre. Tengan esa compasión. Somos seres infantiles haciendo experiencia. En la sociedad pasa esto muy a menudo. Entonces, ¿qué ocurrió? La sección esotérica y la sección administrativa estaban juntos en Hollywood, Los Ángeles, en las colinas de Hollywood. Ahora lo que queda es muy poquito de ese esplendor que había en los años 20, etc. 15, 20, ahí habían templos y bueno, eso es algo extraordinario. Si van a Los Ángeles, les hacemos un tour. Vayan todos, ¿verdad? 80, ¿no? Y les hacemos un buen tour de lo que queda. Todavía quedan bastante. ¿Y a la sociedad pertenece? Pertenecía. Ahora todo se está vendido. Todo está vendido. Entonces, la parte organizativa de la sociedad teosófica y la parte esotérica estaban en pelea. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Seres humanos. Seres humanos. Entonces le escribieron a Annie Besant, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No nos podemos ver, no podemos cooperar. Entonces vino Besant, miró, y como dijo Vini, Vici, Conquito, entonces agarró la espada, se hundiría y dijo, de ahora adelante, viva Zapata, vamos a separar lo esotérico de lo organizativo. Mandó lo organizativo lo más lejos que pudo a Wheaton, en Chicago, que quedan miles de millas de Los Ángeles. Y mandó la parte esotérica a Crotona, que ella compró, reunió dinero, ¿verdad? Y compró tierras, y tomó las tierras, como eran bastantes, agarró la espada, hizo así, ¡uh! Y ahí hizo una carretera que se llama Aniversario. La de allá, la fundación de Cristamur. La de aquí, Crotona. 100 acres que tenemos y estamos con la fundación de Cristamur en el otro lado. Somos muy amigos. Cuando hay seminarios que aquí ya no hay, en Crotona ya no hay para hospedarse, nos mandamos en el otro. Trabajamos muy muy, muy bien con ellos. Y bueno, yo no sé si algunos de ustedes siguen a Krishnamurti o les gusta leer, etcétera, ¿verdad? Pero en Crotona y ahí son todos muy amigos, ¿verdad? A veces se confunde todo. Hay veces que los directores del uno son directores del otro, etcétera. Ahora no tanto, pero hace unos años sí, ¿verdad? Entonces Crotona ahí comenzó. Solamente esotérico, la escuela esotérica. El centro esotérico, se mandaban los programas, se dirigía a la parte esotérica, es una comunidad. Afuera de Crotona se hizo una urbanización, ¿conocen lo que es? Un área de casas donde no es dentro de Crotona y se llamaba, se llama Taormina, el nombre pitagórico,
y todos eran miembros de la sociedad de Osorno. Con el tiempo la gente de Taormina se ha muerto, esto es de los años 20, ¿verdad? Y han dejado las casas a los hijos, algunos viven ahí, algunos se han mudado, y etc. Pero en un tiempo todo era teosófico, toda esa zona. Anibesan dice que cuando llegó a ese valle, ese valle de Ojai, vio una tremenda energía, ¿verdad?, de la tierra, y vio lo sagrado que había ahí. Habían culturas de nativos americanos antes, y era muy sagrado, muy bello, muy poderoso, y fue por la cual escogió a Ojai. Le habían dicho, ¿por qué no vemos a Ojai? A mí me parece que muy bien. Cuando ella lo vio, que ya era algo clarividente, ¿verdad?, y lo sintió, dijo, esto es. Y Ojai tiene unas colinas, Crotona tiene unas colinas que dentro de todo, tú has visto, eso es fabuloso. Uno siente que está en el Olimpo, en el cerca de los dioses, y los dioses están ahí con uno. Es algo maravilloso pasarse una temporada, una paz, una tranquilidad. Lo único que nos puede molestar es una ardilla, o un conejito, o una lechuza tratando de agarrar una ardilla, o un conejito, etc. La gente es fabulosa, las que viven ahí. Y tratamos de mantener el ahimsa, ¿verdad? No fumar, o sea, mantenemos. No fumar, no hay carne, no se come carne, no fumar, etcétera, etcétera. No alcohol, gracias. Y se prohíbe la caza, se prohíbe la... Bueno, todo eso, ¿verdad? Y la comunidad viene a Crotona, camina con su perrito y todos los saludan. ¿Cuánto tiene? Está a 1 kilómetro, ¿verdad, el pueblo? Está como a 1 kilómetro, sí. o un poquito menos. Está muy cerca. Sí, está muy cerca. Está muy cerca. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, las personas en Crotona le decían al presidente de la Sociedad Teosófica que ellos querían abrir Crotona para el público, de alguna manera, de hacer un trabajo no solamente esotérico, ¿verdad?, que es una institución esotérica, una escuela esotérica, pero tener por lo menos una cara dentro, una faceta dentro de Ojai, dentro de Crotona, dedicada al público. Y se hizo la escuela, donde se dan 3 veces al año, 3 programas al año, y hay un, en el verano hace mucho calor y está cerrado, pero hay 3 programas al año, donde está abierto con conferencias, con clases, todos los días o casi todos los días, durante 3 meses al año, ¿verdad? 3 veces, por 9 meses al año. Yo por lo general doy un seminario 1 vez al año, hemos invitado a Isaac varias veces, 2 veces, ¿verdad? Fernando de Torrijos, él va a ir el mes que viene, creo que es el mes que viene, estamos preparando para él, está haciendo un programa especial, y es algo fabuloso. Ahí vive Joy Mills desde hace mucho tiempo, la persona que sabe, en mi opinión, más teosofía de las personas que están vivas, tiene 90 y algo, o sea que ya está viejita, ya no camina como antes cuando yo la conocí hace 20 y tantos años, con su bastoncito. También está en el consejo y tiene una mente bien clara y tiene toda la historia, toda la sociedad. Sí, Hinara Hadasa, cuando él me decía, yo le decía, no podíamos hacer esto, no. Y Tiny se quejaba, que no, pero yo le decía, no. O sea, te imaginas, ella tiene como 60, 70 años en la sociedad. Entró en los años, cuando tenía como 20, una niña. Entró en la sociedad y se ha dedicado a la sociedad, a la familia de ella, y se conoce los últimos 70 años de presidente, de por todo el mundo ha viajado, ha venido aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me imagino. Hace, ¿cuántos? 300 años. Con las cartas en Londres, ella. En Londres. Con el grupo que estábamos ahí, ¿sabía de las cartas? ¿O se las sabe de memoria? Sí, nadie creo que sabe tanto como ella. Y nadie sabe tanto como ella. Y es la expresión de eso. Es una persona bellísima. Y Shirley también, ahora Shirley está muy mal. Y María ahora es la directora de la escuela. De teosofía, que es la cara pública,
de Crotona. María yo la llamo el ángel de Crotona, de la teosofía. María Pariser es una persona dulce. Tú puedes ir con una espada, María, y ella, sí, ¿qué quieres? Y cuando llega una aura, ella no se siente, mamá. Esa es María, es la virtud encarnada con dos piernas y una cara de mujer. Algo bellísimo, y cuando uno le dice algo, sale música de la boca. Es algo bellísimo. Un aura de débita, ¿verdad? Ya que si uno la empuja, sale el dedo. A volando. Esa es María. Hay que verla para creerla. Para creerlo, ¿verdad? ¿La señora y, de la biblioteca? ¿Dime? ¿La señora de la biblioteca? ¿Y te acuerdas el nombre? ¿Era de la India? ¿Lakshmi? Sí, sí. Todavía está allá. Sí. Lakshmi de la India es algo también fenomenal. Y Gaspar Torres también. Gaspar está ahora y Dharmi se va para la India. Y otra vez. ¿Qué hace Gaspar allí? Ah, Gaspar trabaja con la parte de español. Y trabaja también en la Iglesia Liberal. Católica liberal, ¿verdad? Que está muy unida a la sociedad teosófica, con los comasones, etcétera. Es un paraíso. De parte de Crotona, los invito a todos. Pasen una temporadita, por lo menos una semana. Escojan un buen programa. Castellano. El mejor amigo. Hay programas en castellano. El mejor programa. Es el mío, que cuando, aunque lo oigan en inglés, parece que fue una música celestial. Ya, lo que me inspiraron, ya que me habían pedido que hablara de Crotona, lo que me inspiraron es mantener una presentación de Crotona con videos y pequeña, ¿verdad? 15 minutos, 20 minutos, que ahora que llegue a Los Ángeles la voy a comenzar a preparar, ¿verdad? Con la gente y diapositivas y que es algo bellísimo, digamos. ¿Es impartir cursos en castellano, como dice, se da o no? Sí, sí se da. Sí, se da. Tenemos por lo menos uno al año, por lo menos, porque queremos mantener eso. Y yo, como yo estoy en la junta directiva, yo quiero paralelamente tener cursos en español siempre, porque la población en español hispana, sí. Digo, hispana, sí, sí, sí. Latina, mexicana, guatemalteña, venezolana, etc. ¿Qué dura un fin de semana, varios días? Dura, depende de... En la mía son siempre fines de semana. Hay otros que vienen por dos semanas, Rabbi vaya, Rabinda vaya por dos semanas o una semana. Y lo mínimo son el fin de semana, a veces una semana, dos semanas. Yo y Mila daba por un mes. Algo así, ¿verdad? Ella es residente en Crotona, etc. Y bueno, pueden pedir los programas por correo, también en internet para que lo vean. Crotona School of Theosophy, Escuela de Filosofía, tenemos los programas. Es parte de nosotros. Una biblioteca bien bonita. Si pertenecen a la Escuela Esotérica, ahí está ahí el edificio de la Escuela Esotérica, que pueden entrar y ver a la gente y conocerlos. El jefe ahorita, el director, es Elwood. ¿Conocen a Robert Elwood? Sí. Robert Elwood, él venía a nuestro grupo de estudio en mi casa por mucho tiempo y después se mudó a Crotona, profesor de estudios comparados en la Universidad de Los Ángeles por muchos, muchos años. Es una enciclopedia ambulante. Es lo bueno es tener un profesor en el grupo de estudio, que sea profesor de la universidad. Y Robert, ¿qué es este nombre? Y ok. O sea, quinta raza no calla, ¿no? dámelo un poquito, dámelo. Pero Robert es una persona bellísima y ahí vive bastante gente, unas 30 personas, algo así. Mijaela con el esposo son fabulosos, también iba a mi grupo de estudio. Parece que todo el mundo que viene a mi grupo de estudio se va para Crotona. En fin, están invitados, ¿verdad? Cuando pasen por Los Ángeles, escríbanme, llámenme y ahí estamos al lado. Gracias.
Bien, gracias. Que tengan buenas noches. Mañana terminamos. Y...